Hola, muy buenas a todos, chavales. Aquí estamos unidos para el canal. Bueno, chicos, hoy estamos en GTA V con la nueva actualización After Hours, ¿vale? Y vamos a tunear el Vapid Speedo, ¿vale? Es una furgoneta que te dan gratis al comprar los garajes. Así que vamos al lío. Protección. Vamos a ver. Ligera, reforzada y pesada. Obviamente vamos a poner la pesada. Freno de carrera. Motor nivel 4. Luces de xenón. Cubierta, vale. Cubierta se la voy a poner ya porque tengo una idea. Que va a ser esta. Terreno árido. Vale, la pintura también sé cómo la voy a poner. Es un mate verde. Este. Secundario. Vale, es eso de ahí. A ver. No sé si en negro o en verde. Tengo dudas. En negro, sí. En negro queda mejor. Transmisión de carrera. Turbo tuneado. Armas. Mira de proximidad. Se la vamos a poner. Armas principales. Ametralladoras montadas. Que están ahí abajo en la calandra. Calibre 50. Y ametralladora rotatoria. Pues obviamente que la rotatoria. Ruedas. Tipo de rueda. Bólidos. A ver. Una sin que chula. A ver estas. En negro. Vale. Los neumáticos antibalas ya lo tenemos de serie. Ventanillas. Esto no se lo voy a poner. Y vamos a mirar la cubierta otra vez. A ver si hay alguna así mejor. Vamos a ver. Mira, estas dos las han puesto gratis. No, no está mal. Pero no me convence. Pues no sé, la verdad. ¿Y si le cambiamos el secundario? Se lo ponemos verde. A ver. Vale, sí, ahora mismo queda muy, muy guapa. Vale. Pues así sería la furgoneta. La verdad que está bastante tocha. Para la mierda que era. Está muy, muy tocha. Así que vamos para afuera a enseñarla. La verdad que me está gustando bastante este DLC. Tiene mucha variedad. Vale, vamos a ponernos aquí en el sol. Como podéis ver, está súper blindada. Tiene ahí para apartar los coches o las barricadas. Y la torreta esta. Vale, revienta bastante. Y las minas. Vamos a poner una por aquí. Ah, vale. Pues bueno, chavales. Aparte de con este fail, vamos a dejar ya el vídeo por aquí. Que es un poco humillante. Así que bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis, dad like, compartirlo y suscribiros. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.